Ya han declarado 4 funcionarios públicos por el caso de la pipa, aseguró el contralor municipal. Gamaliel Arana Chan informó que aún siguen las investigaciones en torno a este caso, donde tras las declaraciones ya obtenidas han salido a relucir nombres de demás personal relacionado al caso, los cuales serán llamados a declarar en siguientes días. La Contraloría empezó y se dio la tarea de hacer las investigaciones, de citar los funcionarios que en este momento se encuentran, pues ya siguen laborando en la administración y en cabeza del presidente municipal. Comentarte que hemos citado al que fue el director de servicios generales, el exdirector de Zona Federal Marítimo Terrestre, así como el encargado del taller y el chofer de la pipa, ¿no? Derivado de esas investigaciones que fueron la semana pasada, salieron a relucir otros nombres, en los cuales también tendremos que ya elegir oficio para que esta semana que va a iniciar, a partir del próximo lunes, tendremos que citar a otros 4 funcionarios. La pipa trabajó aproximadamente 9 meses, el tiempo que estuvo trabajando la pipa. La pipa se adquirió en agosto del 2009 y dejó de funcionar en julio del 2010, estamos hablando aproximadamente de entre 9 y 10 meses. Comentarte que durante el tiempo que la pipa estuvo funcionando, las otras 2 pipas que estaban al servicio del ayuntamiento no estaban trabajando, pero se tuvo el incendio del basurero, en el cual tenemos los documentos anexos al expediente, y la pipa estaba trabajando pues prácticamente día y noche. En ese sentido, pues tuvo un desgaste la pipa, como cualquier vehículo, pero aquí lo que estamos checando es por qué la pipa estuvo tanto tiempo abandonado y no se reparó. Y en ese sentido, pues tenemos que aplicar pues las medidas disciplinarias, si se lo amerita. Arana Chan aclaró los señalamientos en su contra, donde se dice que es juez y parte en esta investigación por haber estado como director de Asuntos Internos y Control Presupuestal cuando esta pipa se averió. Sin embargo, él desmiente estos hechos al aclarar que para esas fechas él solicitó licencia que duró 3 meses para unirse a la campaña del ahora presidente municipal. Por lo tanto, la responsabilidad cae sobre Abadías Leme Flores, quien quedó como director de Control Presupuestal en ese entonces. Cuando la pipa se adquirió, durante la pasada administración municipal, yo era el director de ingresos y no tuve nada que ver en la adquisición de la pipa. Y cuando la pipa se manda a reparar, se echa a perder, yo tenía pedido una licencia por 3 meses al ayuntamiento, y ya cuando yo me reintegro... ¿Para qué fue la licencia, señor? Fue una licencia para irme a una campaña y en la cual yo pedí licencia, está sustentado todo legalmente, pero cuando yo regreso, ella se había separado la parte de control presupuestal y asuntos internos. Yo me reincorporo a partir de agosto al trabajo y los documentos me señalan el mes de julio. Cuando yo me pido licencia, el que se hizo cargo de la parte de control, control presupuestal fue el oficial mayor, el ingeniero Badíez Leme. Asimismo, se le cuestionó sobre si ya estando como contralor durante la entrega-recepción a la entrada de esta administración, no se percataron de que este vehículo no se encontraba físicamente y de no ser así, en ese caso, sí caería en omisiones. Cuando nosotros iniciamos el proceso de entrega-recepción, recibimos todas las unidades administrativas del ayuntamiento y la ley nos marca 60 días para poder hacer una revisión. Son demasiadas unidades administrativas y por eso hay un responsable, hay un director cuando entramos y él es el responsable de verificar. Lo que hace la Contraloría es coadyuvar, que en el momento en que algún director, de acuerdo al CENTE, que es lo que se entrega, vea que hay algo que no está completo en el inventario físico, en el patrimonio del ayuntamiento, me tendrá a mí que dar parte para poder iniciar la averiguación previa. Claro que nosotros como Contraloría tenemos toda la facultad como órgano de control interno para poder investigar cualquier asunto relacionado con el patrimonio del ayuntamiento, y eso estamos haciendo esto perfectamente nosotros bien. El director de servicios generales en ese momento debió haber llenado toda la parte del inventario físico. Existen varios tipos de anexos en el CENTRE y ahí se van viendo si es un bien mueble, si es un bien inmueble, si es el personal, es algo que viene por sistema y ahí se tiene que checar si la pipa estaba, si no estaba. Y en eso estamos nosotros, estamos delineando todas las responsabilidades. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.